tocar uno de los capítulos más importantes de lo que es la electrocardiografía en su relación con la enfermedad coronaria. Y es aquí que vamos a definir algunos términos, pero tenemos que recordar la anatomía, porque cuando nosotros hablamos de síndrome coronario agudo, necesariamente tenemos que revisar la anatomía, porque el síndrome coronario agudo se produce por la obstrucción de las arterias coronarias, la mayoría de veces. ¿Sí? Hay hasta cinco tipos de infarto, tipo 1, que es la obstrucción primaria por una formación de una placa teromatosa que llega a fracturarse, el final termina huyéndose del vaso por la formación de un coágulo, ese que de lejos, vamos a decir así, contribuye a la enfermedad coronaria, pero hay hasta cinco tipos de infarto, Entonces, cuando nosotros vemos, recordando la anatomía, hay dos arterias coronarias, la izquierda y la derecha, ¿sí? Y la arteria coronaria izquierda en el tronco, acá se desagrega, y se divide en dos ramas, la circunfleja y la descendente anterior. Y la coronaria derecha se divide o da ramas para la arteria del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y la descendente posterior. De lejos, pues, la más importante tendría que ser la descendente anterior, la coronaria izquierda, porque si esta se obstruye, lo que va a suceder es que va a morir el ventrículo izquierdo, el paciente va a entrar en fallo cardíaco, su fallo clínico, y se va a morir. ¿Sí? Ahora también va a depender en qué situación o en qué región, segmento se produce la obstrucción. No será lo mismo, por ejemplo, que se produzca una obstrucción acá muy distal en el ápex de una arteria o un ramo pequeño, a que se produzca en el tronco. Si la obstrucción se produce en el tronco, muere todo lo que está después, ¿no es cierto? Y esto implica pues todo el ventrículo izquierdo. Y esta figura también es importante, porque quien da, fíjense, quien da la irrigación de la pared posterior, perdón, de la cara inferior, y la cara inferior realmente le dije que se registra en 2-3 llave F, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? 2-3 llave F. Y aquí los trastornos de conducción cardíaca acá tenemos los bloqueos auriculoventriculares, y en este caso los bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo, hasta de tercer grado se producen también por la obstrucción de la coronaria derecha. Entonces, cuando hay trastorno de conducción, en este caso auriculoventricular primero, segundo, tercer grado, pacientes que necesitan marcapasos, estamos hablando de coronaria derecha, porque la coronaria derecha es la que da el ramo al nodo sinusoventricular o al auriculo, al nodo auriculoventricular. Entonces, hay una descendente anterior, ¿sí? Hay una rama circunfleja, hay una coronaria derecha, y de acuerdo a la obstrucción donde se produzcan estos ramos, es que nos van a dar su presentación en electrocardiograma. La descendente anterior da ramos perforantes septales, diagonales, y la circunfleja nos da la rama fusa marginal primera, segunda, tercera, y también puede irrigar la parte posterior, que en su mayoría está dada por la coronaria derecha, la parte posterior. En el infarto posterior, la mayoría de veces va a estar dada por la función de la rama ventricular derecha. Entonces, dentro de la anatomía, ¿sí? Coronaria izquierda, coronaria derecha, y cada arteria en su oclusión va a dar un trazado electrocardiográfico dependiendo de dónde se sitúa. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos una oclusión de la descendente posterior, va a traducirse como un infarto inferior y posterior. ¿Sí? Si hay una
un infarto del ventrículo derecho, pues su traducción va a ser la elevación de V3R, V4R y V1 más de 2,5 milímetros, que es el ventrículo derecho, y así sucesivamente. Entonces, coronaria izquierda, coronaria derecha, y la coronaria derecha tenemos los ramos, la descendente anterior, el tronco, la descendente anterior, la circunfleja, y los ramos perforantes, septales y diagonales. Y es así que vamos a ver la localización de los infartos. ¿Por qué es que siempre preguntan de la cara diafragmática inferior? Porque es la única que tiene una localización bien establecida, derivaciones que solamente la miran, que es donde ya es. Y no es la única, porque hay segmentos anteriores, o sea, un infarto anterior, hay un infarto posterior, hay un infarto lateral y hay un infarto de cara inferior. Dependiendo de la lesión, entonces si es anterior, descendente anterior, si es lateral, si es compleja, si es la cara inferior, la coronaria derecha, si es posterior, puede ser circunfleja, la coronaria. Entonces, cada segmento va a tener una representación en el derecho. Y así es que se presentan dos tipos de... hay dos presentaciones en el síndrome coronario agudo, el ST elevado y el ST no elevado. El ST elevado se corresponde a esto, la elevación del segmento ST. ¿Sí? Inicialmente en el electrocardiograma lo que se presenta es una T hiperaguda. Esta T hiperaguda se le denomina una isquemia subendocárdica. Isquemia subendocárdica. ¿Qué es la isquemia subendocárdica? Es una T hiperaguda, una T picuda, una T en tienda de papá. Lo contrario de una isquemia subendocárdica es una isquemia subepicárdica, que es una T negativa, simétrica. Entonces tenemos la definición de isquemia. La isquemia está en relación a la onda T. La onda T. Si es negativa, isquemia subepicárdica. Si es positiva, hiperaguda, alta, simétrica, isquemia subendocárdica. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a su presentación en el electrocardiograma, hay síndrome coronario agudo ST elevado. ¿Por qué? Porque está elevado. ¿Sí? Aquí al ST está elevado, debería estar a este nivel, que es la isoeléctrica, pero está L elevado. Y el ST no elevado. ¿Por qué se dice ST no elevado? ¿Por qué no se dice ST deprimido? Porque el ST no elevado puede estar así, como una depresión, pero puede estar así, con ondas T negativas, o puede estar así, inicialmente, entre comillas, normal. Como tiene diferentes presentaciones, se le denomina ST no elevado. ¿Sí? El ST no elevado tiene hasta tres presentaciones. Pero el ST elevado sí, lo que su nombre lo indica, elevación del ST. Y es la elevación del ST la que marca el lugar de la oclusión de la arteria. Porque puede en el electrocardiograma, como vamos a ver después, coexistir ST elevado y ST deprimido. Pero lo que marca la oclusión de la arteria, el territorio que está afectado, es la elevación del ST. Esa es la que marca. Aquí hay conceptos importantes que recordar. Todos los infartos no tienen traducción electrocardiográfica. ¿Sí? Acá, por ejemplo, estamos viendo, inicialmente un ST no elevado puede ser, entre comillas, normal. ¿Sí? No va a haber ni depresión del ST, ni onda T negativa, ni onda T agudas, entre comillas, puede estar normal. ¿Sí? Pero puede estar cruzando con un síndrome coronario. Entonces, hay pacientes que les dicen a ustedes, doctor, yo he tenido un infarto. ¿Sí? ¿Cuándo? Hace 3 meses. Ustedes ven el electrocardiograma, ustedes dicen, no, su electrocardiograma es normal, no tiene nada usted. Doctor, he tenido un infarto. Está en cuidados intensivos. Me han hospitalizado por 5 días. Me han hecho una angioplastia. Dice, ¿qué? ¿Y el electrocardiograma está normal? ¿Por qué? Porque el electrocardiograma puede ser normal en presencia de infarto, si son pequeños. No son transmurales, no le va a dar ninguna manifestación de electrocardiograma. Entonces el agudo, ST elevado, ST no elevado. Y el antiguo, ya lo dijimos, las ondas Q. Cualquier onda Q
Q patológica. ¿Y cuándo es una onda Q patológica? Cuando es mayor de un cuadradito, ¿no es cierto? 0,04 segundos, un milímetro de profundidad. Esa es una onda Q patológica. Pero recuerden que una golondrina no hace verano. Tiene que ser derivaciones contiguas. ¿A qué se denomina contigua? ¿Que está uno al costado del otro? No. Contiguo se denomina a que miran o registran lo que pasa en un mismo segmento. Por eso, ¿quiénes son contiguos de la cara inferior? 2, 3, ya ve. ¿Y la cara lateral, quiénes serán contiguas? Para lateral, 1, ABL, B5 y B6. Y la cara anterior, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? A eso es contiguo. Entonces, cuando ustedes se encuentren en una, ya, y esto es válido para la isquemia, para la corriente de lesión, para la necrosis, tienen que ser derivaciones contiguas. Por ejemplo, una Q en 2, una Q en 3, patológica, diría probable impacto de cara IV. Una Q patológica en 1, una Q patológica en L, probable necrosis de cara lateral. Pero si tiene una Q en 3 y una Q en L, ¿serán contiguas? No, porque no miran la misma cara, ¿cierto? Contiguo quiere decir que mira el mismo segmento del corazón. Entonces, nuevamente, las T hiperagudas son isquemias subendocárdicas. Las T negativas como la que está acá, isquemia subepicárdica. La corriente de lesión está dada por la ST elevada. A eso se denomina corriente de lesión, a la elevación del ST. Una lesión, una corriente de lesión subepicárdica. Esos son los famosos ST elevados. Corriente de lesión, injuria, subepicárdica. Cuando vean el ST elevado en dos derivaciones contiguas, ahí está la localización de la obstrucción de la arteria. Entonces, cuando hay una depresión, vamos a decir lesión o corriente de lesión o injuria subendocárdica. Subendocárdica. Entonces, ST elevado, ST no L, no elevado. Fíjense en las representaciones, ¿ah? Normal, no va a haber alteración en el tamaño de la onda R. Y aquí ya vamos recordando que el tamaño de la onda está en relación con el espesor de la fibra. La fibra tiene que estar viva. Si no está vivo, entonces no va a inscribir ninguna deflexión. ¿Y es así? Por ejemplo, que nosotros vemos, fíjense, aquí hay un poco de necrosis, una zona pequeña, inscribirá una zona de necrosis pequeña. Mayor necrosis, mayor onda Q patológica. Y aquí cuando entra mural se representa por el QS. Una deflexión negativa única se denomina QS. QS. Entonces, transmural QS. Pero pueden tener todas estas variaciones. Puede registrar, porque son diferentes electrodos, ¿no es cierto? Son diferentes, depende de lo que ve el electrodo. El electrodo puede ver la parte que está viva, la parte que está con injuria subepicárdica, la parte que está con isquemia subepicárdica, la que está sana. Depende qué electrodo es el que registre en ese momento la actividad del miocardio que está siendo comprometido. Entonces, lo que es necrosis va a estar representado por onda Q. Q, Q, Q. Así como que en paz descanse, ¿no es cierto? Que va a descansar. Q es patológica, significa necrosis. Pero uno por uno, con un cuadradito de duración, con un cuadradito de profundidad. ST elevado, corriente de lesión, que significa esto, que si yo no actúo prontamente, se me va a producir una necrosis. Y esto es lo que pasa, miren el tamaño de las ondas R. Están normales, ¿no es cierto? Están iguales, ¿verdad? La onda Q es igual, aquí no es un patológico. Pero usted le deja pasar horas, ¿qué va pasando? Se va muriendo. Y esto está acabando su tumba, ¿no? Fíjense, se está
haciendo más profunda. ¿Y qué pasó con la onda R? ¿Es igual? No, ya disminuyó de tamaño. ¿Por qué? Porque ya se está muriendo miopatía. ¿Sí? A una onda más profunda, la onda tiene su eficacia y acá se normaliza, entre comillas, pero no se llega a normalizar del todo. ¿Por qué? Porque aquí es de cadáver y ahí sigue muriendo, ¿no? Acá tiene una onda Q que ya es patológica, pero recordamos que tiene que ver otra derivación contigua para que me diga que efectivamente es una necrosis de un segmento o una porción de la. Entonces, fíjense, de acuerdo a la afectación, acá está la necrosis y aquí debe ir creciendo, ¿no? Como acá, pero ¿qué sucedió? Acá se volvió enana la onda R, ¿por qué? Porque no hay miocardio, porque murió el miocardio. Como ha habido una necrosis, el tamaño de la onda R disminuye. Y aquí se mete una onda Q, ¿por qué? Y una onda R pequeña, porque también lo mismo, disminuyó la masa ventricular que se despolarizaba y apareció el cadáver, que es la onda. Y cuando es transmural, el par descanse Q es. Entonces, nuevamente las presentaciones. Y tenemos esto, la localización. Recuerden, ¿quiénes son los localizadores de la obstrucción? Los segmentos que tienen el ST elevado. Entonces, B1, B2, anteroceptal, 3, 4, anterolateral, anterolateral, extenso, 2, 3 ABF, inferior, lateral, 1 ABF, ventrículo derecho, 3R, 4R, infarto posterior, D7, D8 y D9, o en espejo, lo que ve elevado uno, lo que ve disminuido el otro, en D1 y en D2. Todo sale de acá. 2, 3 ABF, cara y diafragmático inferior. 1 y 2 ve el ventrículo derecho, pero también ve la parte septal. Por eso que de D1 a D3 se denomina antero septal. Y este D1, D2 y específicamente de 2 y de 3 cuando están elevados, nos hablan de una descendencia anterior proximal. 5 y 6 circunfleja o descendencia anterior distal. 2, 3 y ABF, cara inferior, 1L circunfleja. Y la posterior, L7 y 8. Entonces tenemos, fíjense, B2 y B3. ¿Sí? Hay una elevación del segmento S, ¿verdad? Acá está la isodifásica, perdón, la línea isoeléctrica, y por encima está el punto cuadradito. ¿Cuánto está? 4, 8 cuadraditos. En una derivación nada más, no, acá también, en dos, que miran el mismo segmento. Son derivaciones contiguas. 2 y 3. Entonces, para decir que es una elevación de 2 y 3, tenemos que es un infarto anterosectal. Y la elevación incluye AB4. Entonces, en la elevación de 1 a 3, que es la descendente anterior, la parte proximal, conviene saber cuál es la más proximal, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Mientras más proximal sea el nacimiento de la coronaria, su pronóstico es peor, ¿no es cierto? Más proximal significa que todo el área después de la obstrucción prácticamente va a ser todo el ventrículo izquierdo, va a morir, y por lo tanto choque cardiogénico y muerte. Entonces, una de las maneras de determinar cuán proximal es el descendente proximal, o si es el mismo tronco, es ver las alteraciones que se producen. Así, por ejemplo, en la coronaria izquierda, en el tronco, si hay una elevación en ABR, que es mayor de B1, tendría que ser, yo sospechando el tronco, segmento ST de presiones, o sea, aquí coexiste una elevación del ST en ABR y de presiones en todas las demás caras, es el tronco. ¿Por qué le estoy poniendo eso? Porque ustedes ven esa presentación en electrocardiográfica y dicen que es grave. Si yo no actúo, se va a morir. Estos son los que necesitan repercusión ya. Elevación en ABR y depresión en todas las derivaciones o la gran cantidad de derivaciones.
las proximales también tienen ese mismo significado. Una gran masa de estructura de tierra también sana. ¿Cómo se ve? Bloqueo de rama derecho nuevo o elevación del ST en B1. Entonces vamos a ver acá. Acá hay un bloqueo de rama derecha, RR' y una elevación del ST en B1 más de 2,5. Eso, acompañado de B2, acompañado de B3. ¿Qué me dice B1, B2 y B3? Antero septal. Y si es antero septal, descendente anterior, proximal, porque está elevado B1. ¿Sí? Y eso ya me dice que este es un paciente que está grave, porque la descendencia anterior, su obstrucción es proximal. Acá tenemos en ABR, fíjense, se ha elevado el ST más que en B1. Y fíjense, hay una elevación del ST, pero miren B2, deprimido. B3, deprimido. B4, deprimido. B5, deprimido. B6, deprimido. B1, deprimido. 2, no, este es L, ¿no? L, deprimido. F, deprimido. Todos son deprimidos. ¿Excepto qué? AB, ABR elevado, excepto que B1 elevado. Tronco de coronaria izquierda, catástrofe. Tronco de coronaria izquierda, catástrofe. Este paciente se muere si no lo revasculariza. Este está grave, ¿sí? Este hay que actuar sí o sí. ABR, ABR, elevación del ST en ABR, en B1, recordé a B1, ABR. Como lo quito, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque son catástrofes. Tronco de coronaria izquierda, hay que actuar. Sí, sí, se mueve. Como se han muerto pacientes. Que en paz descanse, ¿no es cierto? Que en paz descanse. Ondas Q, ¿verdad? ¿Qué vemos acá? Q, 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 Q. Cuando hay Q, ¿qué significa? Que en paz descanse, ya está muerto. Este es un infarto, una necrosis o una elevación del ST, probablemente que tenga evolución del infarto. Antero septal, onda Q. Tenemos elevación del segmento ST en B2, en B3, en B4, en B5, en B6, vemos en 3. Es una descendente anterior, porque diríamos es un infarto anterior extenso. Desde B2, inclusive, por ser rama izquierda, derecha, perdón, me tengo una rama prima, hasta de sexto, un parte anterior extenso. ST elevado, con elevación en 2 y 3, que está dando vuelta y estoy regando parte del mundo. El infarto lateral, ¿sí? Y el infarto inferior, 2, 3, 10, meramente, 2, 3, 10, elevación del segmento 2, 3, 10. Cuando es coronaria derecha, el segmento de elevación es 3, es mayor que el 2, y hay una depresión del segmento ST, o sea, la depresión, depresión del ST en 1 y AB. Lo que me importa, 2, 3 y AB, F, usualmente hasta el 85% de su función de la coronaria derecha. Cuando es un IMA inferior, parte inferior, 2, 3 y AB, hay que tomar derivaciones derechas. De 3R, de 4R, para ver si hay algún compromiso de conjunto derecho. Acá, fíjense, la derivación 2, ST elevado en 2, ST elevado en 3, ST elevado en F, ST deprimido en 2, ST deprimido en B1. Este es un infarto ínfero posterior. Lo que está traduciendo esta expresión es la cara posterior. ST elevado en 2, ST elevado en 3, una R prominente en B1, es un infarto inferior coronaria derecha. Entonces, cuando hay infarto inferior, generalmente con una derivación de poste, el 85% de derivación de la cara posterior, la cara posterior, la cara coronaria derecha, y el otro tanto va a la circunfleja. La circunfleja es rama de la coronaria izquierda, ¿cierto? Entonces hay una diferencia entre uno y otro. Tenemos aquí depresión del ST en 2, en 3, y tenemos, este es un infarto posterior, un infarto posterior.
aquí acá también una R alta en 1 de pintura que podría ser una T negativa en la posterior, un impacto. El ventricular derecho hemos dicho que es de 3R de 4R, ¿cierto? Entonces se combina 2, 3 de ABF, acá está, 2, 3 de ABF o elevación de 3R de 4R, acá de 5 de 7. También se está impactando el ventrículo derecho. Es de esperarse, ¿no es cierto? Porque la coronaria derecha es que irriga a la diafragma mática, a la posterior del ventrículo, y probablemente tenga trastornos de conducción, que sí los tiene. ¿Por qué? Porque también implica que al nodo auriculo, ventricular, el nodo sino, sino auricular o sino. Entonces, P3R, perdón, P-ADR, P1R, P2R, elevación de ST, P3R, elevación de 5 es el infarto del ventrículo. Entonces acá tenemos a elevación entre 2, entre 3, entre 4, entre anterior, ¿sí? Una velocidad descendiente anterior. Elevación en 2, en 3 y en F, elevación inferior, necrosis en 2, en 3 y F, U, US, 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 infarto de cara inferior. Y estas son las anteriores extensas, que dicen, ST elevado en 1, ST elevado en 2, ST elevado en 3, ST elevado en 4, en 5, en 6, este también es una patada. ¡Te le conocen todo, doctor! Se va a morir, ¿no? Si no lo veo, focalizamos. Tiene el mismo significado de ABR. ST elevado en ABR y en B1, que es tronco. Esta es una descendiente de la. Acá le va a quedar todavía la circunferencia. ¿Sí? Acá depresión del ST en 2, en 3, en 1. Antes de un impacto posterior, elevación en 3, en F, en 2, ínfero. Usualmente se impacta la cara inferior y la cara posterior. ¿Por qué? Porque son ramas de la coronaria derecha. Por eso que siempre que veamos un impacto inferior, 2, 3 y ABF, tienen que tomar derivaciones posteriores, B7 y B8, y derivaciones derechas, B3R y B4R. ¿Por qué? Porque son ramas de la coronaria. Y los ST no elevados se pueden presentar como T negativas, ¿no es cierto? Estos no marcan el lugar de la oclusión. Lo tomamos como referencia ante los septal, ante los apical, ante los septapicales T negativas, se presentan así como T negativas, también como depresión del ST. Hemos dicho, se pueden presentar como deprimidos, el ST deprimido, como T negativas, o también como normales. Entonces aquí tenemos ABR, fíjense, que es lo que habíamos señalado, la catástrofe, ¿no? ABR elevado, de un elevado, y depresión, 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 tronco de coronaria izquierda o enfermedad multi. Entonces los infartos, acá vemos, tenemos ST ABR elevado, ¿eh? Estoy poniendo los más raros, que se mueven ya allá. No actuamos. ABR elevado, ¿sí? Y depresiones y múltiples derivaciones, tronco de coronaria. Y llegamos a las arritmias. A sin ritmia, ritmo, sin ritmo. Hay diferentes modos de clasificarlas. Por ejemplo, tenemos bradiarritmias. Taquiarritmia, más de 5. ¿Sí? Donde más de 5. Esa es una clasificación. Bradiarritmias, taqui. Menos de 60, más de 5. Otra clasificación. QRS ancho, QRS angosto. QRS ancho, QRS. QRS ancho, 3 cuadraditos. 3 cuadraditos, que vendría a ser 4, 2, 0, 2,
Luego se exhala. Entonces, combinando taquicardia, QRS ancho, tendría que ser un arritmia de más de 100, y el QRS mayor o igual a 2. Otra clasificación. Y la última, supraventriculares. Y supraventriculares. El enfoque que se da, vamos a hablar ahora de las taquicardias, es en relación a QRS. Si es ancho o no es ancho. Si tiene 3 cuadraditos o no tiene 3 cuadraditos. O sea, 0,12 segundos o no tiene 0,12. Estamos hablando de taquiarritmias, estamos entendiendo que la frecuencia es más de 100, ¿cierto? ¿Y por qué es importante el QRS en cuanto a su duración? Porque cuando es QRS ancho, o sea, más de 0,12, pueden ser arritmias ventriculares. Arritmias ventriculares. Y ahí hay que hacer una diferencia, que la vamos a ver más adelante, y cuando es ventricular y cuando no es ventricular. ¿Sí? Entonces, primero empecemos con el QRS angosto, que no debemos confundir con una ventricular. Estamos diciendo que las ventriculares son QRS ancho, ¿no es cierto? Entonces hay bastantes, no vamos a tratar todas, vamos a tratar las que son más frecuentes, las que quizá ustedes y algunos han detectado o se han puesto en contacto en emergencia. Capaz algunos ya han tenido una taquicardia supraventricular. ¿Qué tiene? Una taquisupra. Seguramente pues tiene una fibrilación auricular, una FA. O es un maleteo. Seguramente ustedes ya, en sus guardias de emergencia, los que han pasado por medicina, ya han interactuado con algún paciente que ha tenido esa característica. Entonces, las que son menos de 120 pueden ser irregulares, y de las que vamos a tratar, en la irregular es la fibrilación auricular. Más que el aleteo, porque el aleteo tiende a ser regular, pero cuando hay una sobreconducción se puede regular, pero vamos a hablar específicamente de la fibrilación auricular. Cuando son regulares, específicamente vamos a hablar de la taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular. Es en la que en el mundo artístico se conoce como taquisupra. La TPCB, la taquicardia paroxística supraventricular, creo apropiadamente que es la taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular. ¿Por qué? Representa más del 50% de las arritmias de QRS angosto regulares que van a ver ustedes. La taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular, conocida como taquicardia supraventricular paroxística. Esa es la que está acá. ¿Y por qué la vamos a reconocer? Ritmo regular. La distancia entre los RR son iguales, por eso es regular, porque es igual. ¿Y por qué no se ve onda P? ¿Ve onda P acá? No, no hay onda P. ¿Sí? No hay onda P. Pero no son las únicas regulares. También hay taquicardias de reentrada auriculoventricular. Es otra cosa. Aquí entran las taquicardias de Wolff Parkinson White. Auriculoventricular. Una es del nodo y otra es auriculoventricular. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a hablar de la taquicardia supraventricular paroxística, de la taquicardia auricular, la fibrilación auricular, y en este caso de las taquicardias supraventriculares, vamos a hablar específicamente de la taquicardia de la reentrada nodal. Acá la tenemos. Supraventriculares, ¿no es cierto? Por encima de él. ¿Sí? El aleteo es una macro reentrada. Reloj, así se dice counter clockwise, o sea, contra las agujas del reloj, está dando un círculo, dale, 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 produce una frecuencia cardíaca
esta, acá está el nodo. ¿Sí? Acá está el nodo sinusal. Y este es el nodo aurículo ventricular. Fíjense dónde está. Nodo aurículo ventricular. Aquí dentro del nodo hay un circuito de reentrada. Que da la taquicardia de la reentrada del nodo aurículo ventricular. Y acá están las otras. Taquicardia de reentrada aurículo ventricular. Fíjense. Aquí están los vías accesorios. Ese nombrecito raro. Tengo un Wolfram que hizo guays, son los que descubrieron esto, Wolfram que hizo guays. ¿Qué hay? Hay una vía de conducción accesoria, no simplemente existe, como ustedes saben aquí, el nodo sino auricular, el nodo aurículo ventricular, el haz de Higgs, la rama izquierda, la rama derecha, ¿no es cierto? Las fibras de Purkinje, hasta ahí, normal, ¿verdad? Pero ¿qué tiene este? Fíjense. Acá tiene una vía axe, una vía accesoria. Esta vía accesoria, supernumeraria, no debe existir. Pero está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el circuito, el estímulo, pasa donde tiene que pasar, estimula el ventrículo y regresa por acá, por esa vía accesoria. No regresa por el mismo sitio, sino regresa por la vía accesoria. Cuando regresa por la vía accesoria, nuevamente entra en una reentrada y por eso es que da vuelta y vuelta y vuelta y la frecuencia 180 o 140 por. Esta es ortodrómica porque aprovecha el sistema normal de conducción eléctrica. Y antidrómica es que se va por el haz supernumerario, por el haz accesorio, se va por el otro vía y comienza a estimular de manera contra la manecilla del reloj, perdón, a favor de la manecilla del reloj, y estas arterias son las que dan QRS ancho y las que al final pueden derivar en taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Las vamos a mencionar hasta ahí más para no confundir. De lejos la más importante es la fibrilación auricular. Fibrilación auricular es la más importante.
entrada nodal, acá, ojo al piojo, nodo sino auricular, nodo auriculoventricular, y aquí dentro del nodo auriculoventricular está la reentrada. Diferente de esta otra reentrada, fíjense, aquí hay un haz accesorio que se está acá, que es lo que está representado. Los haces accesorios siguen otra conducción. No nos vamos a tranquear, solo recordar que estas vías accesorias corresponden al síndrome de Wolff, Parkinson, White. Las vías accesorias, cuando son ortodrómicas, son QRS angosto. Cuando son antidrómicas, o sea que regresan por el haz, son QRS anchos. Que lo vamos a ver en la lista de QRS. ¿Cuál es la característica de una taquicardia supraventricular paroxística? Al oído nos van a sacar, al oído. Cuando ustedes entran a shock trauma o le ponen un monitor, ¿cómo se escucha en esas líneas? Ta 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 ta. No se ve onda P, no porque existe, no existe, sí existe la onda P. Pero la onda P, ¿dónde se mete? La onda P se mete la mayoría de veces en el QRS. Ahí está, pero está escondida. O se puede presentar al final como una onda S después del complejo del QRS. Entonces, la mayoría de veces no se ve, solamente encuentra una frecuencia cardíaca alta, usualmente de 180 o 140, a veces de 160, pero la mayoría es pacientes jóvenes, pacientes que dicen me orino, porque activan el péptido natriurético auricular, ¿sí? Entonces es me orino, me duele el cuello, y están con una frecuencia de 180 o 140. Si toman en el electrocardiograma, no es que entra con tal vez, pero lo que es regular, o si no, por una pseudo-S. Entonces, esta es, ¿sí? Acá tenemos, este es el nodo auriculoventricular y está dando vuelta y vuelta, también tiene una vía accesoria, vuelta y vuelta y vuelta. Cada vuelta que da, estimula el ventrículo y se va nuevamente la aurícula y así en un círculo vicioso. Este es el común. ¿Se ve onda P acá? No se ve onda P. No se ve onda P, este es el más común. Y hay otro que es menos común, que la onda P se ve posterior a la onda P. Entonces, del típico de la taquicardia supraventricular, que es típica, la encontramos en la derivación 2 como una pseudo S, una pieza, una pseudo S. Este es el ritmo sinusal, no tiene nada. Y en la CO2R, en la derivación de 1, acá no hay nada en la CO2R. Este es un tipo de presentación y el otro es que simplemente. Y ahí está. Típico. Aquí cabe supraventricular, claro, ritmo regular, ¿cierto? Otra de las características es que hay una depresión del segmento ST. Y esa depresión del segmento ST no necesariamente significa presión subperiocárdica o asociación con infarto. Es una de las características también de la taquicardia supraventricular paroxística. Entonces fíjense, es una taquicardia regular, ¿verdad? En este caso QRS angosto, menos de 3 cuadrados de modulación en QRS, y aquí se podría insinuar una onda P positiva, P al final del QRS. Otra, aquí la derivación 2, fíjense, complejos QRS angosto que son regulares y no se ve ninguna onda P en 2, en 1, en 2, en 3 o a ver. La frecuencia en este caso es de 150 por minuto. Estamos viendo que es una taquicardia supraventricular, que es por frecuencia lo que ustedes van a. Llegamos a la QRS ancho. Importante saber QRS ancho. ¿Por qué? Porque las taquicardias ventriculares son QRS ancho. Y las taquicardias ventriculares pueden devenir en fibrilación ventricular y muerte, ¿no es cierto? Entonces sí vale la pena definir cuándo es ventricular
cuándo no es ventricular. Y aquí para tachicar el QRS ese ancho, tenemos que hacer o precisar algunos conceptos. Primero, saber que si el ritmo es regular, efectivamente, puede ser una taquicardia ventricular, ¿sí? Pero también puede ser una taquicardia supraventricular regular. ¿En qué caso? Cuando hay un trastorno de conducción. Los trastornos de conducción son bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Los trastornos de conducción con bloqueos completos alargan el QRS. Por lo tanto, podría ser una taquicardia supraventricular, por ejemplo, una taquicardia supraventricular paroxística en un paciente que ya tenía un bloqueo de rama derecha completo. ¿Cómo va a ser su complejo QRS? Ancho. ¿Por qué? Porque ya tenía ese La misma taquicardia supraventricular paroxística puede tener un bloqueo de rama izquierda de base, ya lo tenía, y entra en taquicardia supraventricular paroxística. ¿Cómo va a ser su QRS? Ancho. ¿Por qué? Porque ya tenía bloqueo de rama izquierda. Y su patrón va a ser patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Con un QRS ancho en un ritmo recto. Entonces, hasta aquí, cuando ustedes vean una taquicardia QRS ancho, lo primerito que van a pensar es en ventricular. Ese es lo primero, porque el ventricular lo puede matar, ¿no es cierto? Puede matar, ustedes, ipso facto, van a ingresarlo a una unidad de vigilancia intensiva, chocado, como se llame, van a poner su monitor y van a determinar con el electrocardiograma cerca a una taquicardia ventricular monomorfa o es una taquicardia supraventricular con AV, que va a estar demostrado lo contrario, ustedes van a actuar pensando que es una taquicardia ventricular. Y aquí juegan mucho los antecedentes. La mayoría de veces hay una alteración estructural. El paciente ya viene diciendo, yo he tenido un infarto, uy, ya está. Tenía un infarto, primerito taquicardia ventricular. No, que yo tengo una insuficiencia cardíaca, lo primerito taquicardia ventricular. No, tengo cardiopatía hipertrófica, lo primerito taquicardia ventricular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cardiopatías estructurales están relacionadas con la taquicardia ventricular y muchas veces estas son mono. Las que son de ritmo irregular, la fibrilación ventricular, y ahí sí los pacientes ya saben que la fibrilación ventricular está en paro, en la resta, ¿no es cierto? Está reanimando. O las taquicardias polimorfas, con un QT normado, perdón, con un QT que es normal, en caso de isquemia activa, o un QT prolongado, de puntas o un QT adquirido. Nos vamos a referir a las monomórficas, ¿sí? Primero definamos qué cosas son las taquicardias ventriculares. Tres o más complejos ventriculares prematuros consecutivos. Tres o más. Encuentran tres latidos consecutivos. Tienen que ser QRS ancho, ¿no es cierto? Porque estamos definiendo que taquicardia ventricular, QRS ancho es mayor de o igual de 2, 3 cuadraditos. Entonces aquí la duración 0,12 segundos, 3 o más, y la frecuencia entre 100 a 200. Ahora, hay la taquicardia ventricular sostenida. A partir de 3 o más taquicardia, pero puede ser que sea 4. Esta taquicardia ventricular, son 4, mayor o igual de 3 es ventricular, son 4 ventriculares. Pero 4 durarán 30 segundos, no. Entonces es no sostenido. El término de sostenido lo que
está traduciendo es la duración, que es más de 30 segundos o menos de 30 segundos, y la posibilidad de que pueda generar en compromiso en otro. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? La importancia de reconocer las trayectorias ventriculares que pueden acabar en muerte. ¿Sí? A él mismo o al familiar preguntará si tiene cardiomiopatía, antecedentes de enfermedad coronaria, cardiopatía estructural frente a una taquicardia QRS, para determinar el origen. ¿No es cierto? Toda taquicardia QRS ancho es ventricular hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? ¿Un paciente joven puede tener una taquicardia ventricular? Claro. Puede tener una displasia reumatológica del ventrículo derecho. Y usualmente tiene compromiso hemodinámico, porque están intensos. Han presentado síncope. Entonces eso les ayuda en el camino de diferenciar una taquicardia QRS supraventricular con aberrancia o ventricular. Entonces, pueden ser monomórficas. Un solo foco. Una sola morfología. Puede ser polimórfica, varias morfologías, diferentes morfologías. Puede tener imagen de bloqueo de rama derecha, imagen de bloqueo de rama izquierda, o puede ser cruzada de punta, que es confusión. ¿Qué hacemos? Hay todo un algoritmo. No es el objetivo que ustedes hagan, pues, eterno. ¿Sí? Basta con dos conceptos que lo respondan, tan sencillos. QRS ancho mayor de 0,12 segundos, taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? Y más aún si tiene cardiopatía estructural. ¿Sí? Y eso es algo que no debe manejarse. Ya después, aterrarse sin aterrarse, eso ya después lo piensa. Primero determinar que el QRS ancho, y eso lo lleva y lo motiva inmediatamente a monitorizar el paciente. Entonces hay una secuencia, ¿sí?, de pasos para determinar si es que es o no es una taquicardia ventricular. Entonces fíjense, ¿qué es lo primerito? Que tenga enfermedad de estructura. ¿Sí? Primerito, taquicardia ventricular. Doctor, yo tengo insuficiencia cardíaca. QRS ancho. ¿Y su muchacha se peca? Ventricular. No, yo tengo un infarto. Ventricular hasta el momento. No, yo soy sano, no tengo nada. Ah, joven, y viene caminando. Sí, me palpito un poco. Quizás lo pondré en duda, pero igual va a monitoreo hasta demostrar si eso no es taquicardia de ventricular. Demos en concordancia, que quiere decir que todos o la mayoría de los complejos QRS son hacia arriba o hacia abajo, lo vamos a ver después. Un intervalo mayor de 100 milisegundos, por lo menos en una derivación precordial. Disociación auriculoventricular para ver si hay tipo de función a postura. Y después se aplican los criterios morfológicos de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda en B1 y B2, que es lo que vamos a ver. De todo eso, esto me interesa que se aplique. Muchas cosas, ¿no? Uno, estructural. Olfato, cardiaca, hipertrófico, QRS ancho ventricular. Lo segundo, ¿de qué? Una sola derivación, a ver. Los criterios de BDK, igual que los criterios de Brugar, todo lo que mencionamos antes de Brugar, como estamos tratando ahora es BDK. Vemos a BR y si es una onda R inicial, taquicardia ventricular. Si es una onda Q o una onda R mayor que un cuadradito, taquicardia ventricular. Si es una onda S con una muestra, taquicardia ventricular. Tres cosas. Tres cosas. En la taquicardia ventricular es QRC. ¿Sí? BDK. Hay lugar. Hay BDK. ¿Sí? Y hay PAVA. Hay otro autor también que ha propuesto su algoritmo. Me parece que el más simple, sencillo, el que se puede tomar una foto y dice, ah, ya con este me quedo, es el de BDK. R inicial es más de R, que sabe que R es negativo,
U mayor de 0,4 o R mayor de 0,4 y una nueva. Y lo segundo, el eje. ¿Se acuerdan del eje? Cuando mencionamos el eje, ¿dónde eran las cargas perpendiculares? Entre menos 90 y más menos 180. ¿Se acuerdan? Vamos a ver ahorita. Pues bien, por la duración del QRS, hemos dicho que QRS ancho es mayor de 3 cuadraditos, 0,12 segundos. Muy bien, si tiene la imagen del bloqueo de rama derecha y es más de 140 milisegundos, 140 serían 3 cuadraditos y medio. Entonces, uno piensa en taquicardia ventricular. Si tiene bloqueo de rama izquierda y 160 milisegundos, que sería 4 cuadraditos en su QRS, 4 por 4, 16, también da sugestivo de taquicardia ventricular. El eje, este es el eje. El eje entre menos 90 y más menos 180. Cuando cae aquí, sospechar en taquicardia ventricular. Si el eje del QRS, teniendo bloqueo de rama derecha, es izquierdo hacia arriba, taquicardia ventricular. Si el eje es derecho, teniendo bloqueo de rama izquierda, también es taquicardia ventricular. Los criterios de morfología, según sea bloqueo de rama izquierda o de rama derecha, y esto es lo que estoy hablando del ADR o del eje. R inicial. ¿Sí? Si quieren, ni R inicial, una onda Q o una onda R mayor de 0,4 y una onda E, una onda Q es una deflexión negativa con una muestra, que es lo más sencillo de acordarse en los criterios de diagnóstico de la recarga ventricular. La monomórfica, todos un mismo, una misma morfología. ¿Dónde está el eje? Fíjense, negativo en 1, ¿no es cierto? Está acá, ¿verdad? Negativo en 1. Y F, F está acá. Negativo en F. Negativo en 1, negativo en F. Entonces está en este cuadrante. De menos 90 a más menos 180. Entonces, ¿tira para qué? Para terminar de ventrículo. ABR. ABR hay una deflexión negativa. Pero que no llega a ser 0,04, parecería 0,04. Y acá tengo una imagen de bloqueo de rama derecha y empieza con una onda Q, que es un criterio de lo que la taquicardia ventricular es presencia de imagen de bloqueo de rama derecha. Y RS, una R y una S profunda, con MB6 que también da para una taquicardia ventricular. Me quedo con el eje. Y es que ya le deje a todos y con este hallazgo de una onda Q y RS en bloqueo de rama, o sea que persigue la mosca, el signo de la mosca, ¿sabe cómo es el signo de la mosca? El signo de la mosca se va a morir. Sí, el signo de la mosca, tenemos pacientes, tiene el signo de la mosca. Orgullo de la mosca. Aquí cabe el mono, mórfico. La torsada de puntas, usted prolongado. Usted prolongado puede ser por fármacos, usted prolongado por hipocalcemia, por sepsis, por drogas, como la varona, se tuerce en los puntos arriba, con trabajo, arriba, arriba, abajo, forzada de puntas. Entonces, realmente acá el eje, otro ejemplo, negativo en uno, negativo en uno acá, uno negativo, negativo en F. El eje está en este cuadrado entre menos 90 más menos 180. Criterio de taquicardia ventricular. Tiene imagen de bloqueo de rama derecha, R, R prima, la oreja del conejo, que le dice la R es mayor que la R prima. Y aquí cuando es imagen de bloqueo de rama derecha, R y S que sobre los criterios de bloqueo de rama derecha, de taquicardia ventricular. Y fíjense la R de Berkey, de Berkey, de A
la R, R pequeña, una onda R positiva. Entonces lo que cabe es, ¿sí? Forzada de puntas, se tuerce con una vertical de helicoidal. Y nuevamente eso es lo feo, ¿no? Yo quiero ver, es feo, ¿no? Ah, esa no es tripular. Está feo ese negro, ¿no? Para demostrar lo contrario, si no se va nada. Primero que ocurre ese ancho, está feo ese negro. Porque son bizarros. Son bizarros, ¿no es cierto? Son anchos. No tienen, no sé, no se puede precisar bien cuál es la R, cuál es la S, cuál es la T, ¿no es cierto? Entonces esos son ventriculares. ¿Cómo podríamos sacar acá nuevamente el eje negativo en 1, negativo en F, eje menos 90 más menos 180 grados? Y aquí hay una onda Q que está iniciando P1 entre C0 y P1, más que lo que a la derecha. Y acá hay una RS, la distancia de P1. Acá realmente el eje mediado, negativo en 1, negativo en F. R positivo, R gay, R positivo, y acá también inicia con una onda Q en imagen de la programa de derecha que se está viendo. Y ya vamos terminando. Que cualquier rama derecha, que cualquier rama izquierda. Pues bien, RR prima en B1, bloqueo de rama derecha. ¿Sí? En B5 y B6, R ensanchada. R ensanchada, ¿sí? Tiene una onda S, perdón, una S ensanchada en B5. Bloqueo de rama izquierda, QS con una onda R menor de 30 en B1 de 2 y B3. B5 y B6, una RR prima o una R mediada con una inversión de la onda. Esos son bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama. Entonces, ¿cómo es lo normal? BQRS en B1, BQRS en B6. El bloqueo de rama derecha en B1, ¿cómo es? RR prima. ¿Sí? La R prima lo que está traduciendo es la vectorización del vehículo derecho, que es también, está bloqueada la rama. Porque uno lo ve como R, el otro lo ve como S ensanchada. Por eso es RR prima en B1 y S ensanchada en C. Que también se traslada a 1 y a B. Obviamente, RR, RR, que es ensanchada más que cuadradito en 1, en L, en B6. Bloqueo de rama derecha. Fácil, RR, prima. ¿Sí? Bloqueo de rama izquierda, US. Todo es negativo. S profundo, todo es negativo. S profundo. Y si es una R, es una unión acá que no tiene un cuadradito. De duración ST elevado en 1, ST elevado en 2, ST elevado en 3, y fíjense, hay ausencia de la onda Q en 5, en 6, en 1 y L, bloqueo de rama izquierda. Y para completar la figura, en B5 y B6 hay una onda T negativa. Entonces tenemos uno mal, lo que está mellado, que está mellado uno ensanchado en QS o R. R minúscula, que debería ser una R millonaria, y el ensanchamiento en B6, en B5, en 1 y AB, bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda, fíjense, acá no hay onda R, y la S de onda R cuando iniciamos dijimos que F1 representaba la activación septal. Eso lo dijimos. La activación septal. Elevación del ST, elevación del ST. Y tenemos aquí ausencia de onda Q, ausencia de onda Q de negativa en B5 y en B6, en 1 y ABL, bloqueo de rama. Bloqueos completos, bloqueos incompletos, bloqueos unifasciculares, bloqueos bifasciculares. No vamos a plantearnos con todo porque esta hora ya todo el mundo quiere irse. ¿Sí? Solo vamos a decir que hay completos y incompletos. ¿Qué es lo que define completo? Ya lo adelantamos. La duración, que debe ser mayor o igual de 3 cuadraditos. Por eso que entran en el diagnóstico diferencial de la calculadora. Esos son los completos. Los incompletos menos de menos de 0,12. Los semibloqueos, ya dijimos, el bloqueo anterior izquierdo
por la desviación del eje hacia la izquierda. Y en el bloqueo posterior izquierdo es la desviación del eje a la derecha. O sea, la rama izquierda, ¿cuántos fascículos tiene? Dos. El anterior y el poste, el posterior. ¿Sí? Cuando se bloquea toda la rama, es esto, que es un bloqueo completo de la rama izquierda. Quiere decir que aquí está bloqueada la conducción. No pasa ni por el fascículo anterior, ni pasa por el fascículo posterior. Es con. Pero acá, no, la lisis puede ser unifascicular, o sea, de la rama izquierda conduce el posterior, pero no el anterior, conduce el anterior, pero no el posterior. Y pueden ser bifasciculares. A la rama derecha, ¿cuántos fascículos tiene? Uno. Uno nada más. Entonces es unifascicular. Si yo le sumo la rama izquierda más un hemibloqueo anterior izquierdo, sería un bifascículo, unifascicular. ¿No es cierto? Entonces, el bloqueo anterior es de la morfología entre llave R y S. Me interesa que recuerden esto. Desviación de menos 45 a menos 90 y R y S entre llave. Muy bien. Y llegamos a los BAB y hemos dicho del primer grado. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan del primer grado cuando hablamos de PR? ¿Qué dijimos? PR normal mide hasta 0,25 cuadraditos. Más allá, ¿qué cosa es? Bloqueo de primer grado. Así de sencilla es la cosa. No hay nada más que discutir, nada. Miran la derivación 2, miren el PR, más de 5 cuadraditos, bloqueo de primer grado. El de segundo grado, hay móvil 1, hay móvil 2, hay alto grado de bloqueo, y el de tercer grado. Y acá lo resumimos. Primer grado, entonces, PR, ¿sí? Segundo grado, móvil 1, los PR van aumentando. Aquí vamos a decir que tiene 4, acá tiene 5, acá tiene 6 y acá tiene 11. ¿Sí? Fíjense que los PR se van alargando hasta que hay una onda P que no conduce. Bloqueo de segundo grado, móvil 1 o con fenómeno de Wenke van. Hay una prolongación progresiva, continua, del PR hasta terminar en una onda P que no conduce. Acá debería haber un QRS, ¿no es cierto? No hay. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Segundo grado, móvil 1. En móvil 2 no hay esa prolongación. Aquí se va a prolongar, pero aquí no. Aquí hay, son constantes, son constantes, son constantes, pero aquí bloque. No hay uno que conduce. ¿Sí? No hay uno que conduce. Bloqueo de segundo grado tipo móvil. Y el bloqueo de tercer grado, las ondas P, que son, están disociados, es un ritmo disociado. Las ondas P van por su lado y los QRS van por su lado. Fíjense. La distancia es igual entre los QRS, ese es el ritmo del campo. Esta distancia es igual a esta distancia, es igual a esta distancia. Y las ondas P también tienen su propia distancia. La onda P debería conducir, o sea, debería estimular al ventrículo izquierdo, al QRS, ¿no es cierto? La onda auricular, pero no, está separada y marcha por su lado. Bloqueo de tercer grado. Primer grado, alargamiento del PR más de 200. Segundo grado, prolongación del PR hasta que una desaparece. Wenke va con móvil 1. Wenke va con móvil 1, se va prolongando 24, 28, 32, uno no conduce. Móvil 2, súbitamente una onda no conduce. Y el tipo avanzado, hay más ondas T que no conduce. Y el tipo 3, hay disociación molículo. ¿Qué les dije al inicio? Cuando usted escucha pericarditis o hipercalemia, ya se acerca, ¿no es cierto? Ya se acerca la transición. ¿Por qué hablamos de pericarditis? Por la elevación del S, del ST. ¿Qué entra en el diagnóstico de? SICA ST, claro, el síndrome coronario ST.
Y este es el estadio donde más el estadio 1, la caracterización 1 tiene 4 estadios. El estadio 1, la característica es que hay una depresión del ST, perdón, del segmento ST y el segmento PR y una elevación del segmento ST. Y se da en múltiples derivaciones. Fíjense. Aquella es la elevación del ST. Casi todas están elevadas. ¿Sí? Esa es una de las características de la pericarditis en el estadio 1. Cuando se obstruye una arteria coronaria, la sismología electrocardiográfica se va a dar en ese segmento. ¿Cierto? Hay derivaciones que registran la cara inferior, la posterior, la lateral, la anterosectal. Pero aquí fíjense, está la inferior, la posterior, está la lateral 1, ¿sí? Y está la lateral también de 5. O sea, todo se obstruyó al mismo tiempo y que fuera tan piña, ¿no? Entonces probablemente que es una pericarditis. Y también tiene una depresión del segmento ST aquí, está hacia abajo, ¿no? El segmento ST está hacia abajo. Lo mismo que acá, en B5 y en B6. Este es el estadio primario de la pericarditis, la primera fase, el primer estadio. Y la elevación del ST se hace a partir de la onda R que no llega a completar la onda S. No llega a completar la onda S. Entonces, pericarditis es el elevado en múltiples derivaciones. ¿Sí? Y aquí no hay disminución de la onda R. Esa es otra de las características. No tiene por qué haber, porque el pericardio está afectado. No afecta nada al miocardio. Cuando el miocardio se muere, ahí es el problema. Cuando el miocardio se muere, cuando hay necrosis, disminuye el tamaño de la onda. No tiene por qué desafiar. En el segmento ST elevado, esta es una coronaria derecha, el ST está más elevado en 3 que en 2, hay una depresión L. Este es un infarto de coronaria derecha, un infarto inferior, ínfero posterior. Hay derivaciones que están elevadas y otras que están deprimidas, pero son cambios recíprocos. En cambio aquí no, pericarditis no tiene cambio recíproco. Todo está elevado. No hay depresiones recíprocas. Todo está elevado. Y lo último, la hipercalemia. ¿Por qué traigo la hipercalemia? Porque muy a menudo vemos pacientes en diálisis, ¿no? Pacientes nefrópatas, estadios 4, 5 que tienen hipercalemia, acidosis, y porque en el electrocardiograma se encuentran trastornos que van presentándose según la cantidad de potasio sérico. Y a partir de 6 es el cambio que empieza con las T hiperagudas. Y más de 7,5 se va ensanchando a tal punto que se vuelve bizarro. ¿Sí? Desaparece la onda T, se ensancha, ya no hay una relación entre QRS y T. Y esto está diciéndome que el paciente va a hacer qué cosa, fibrilación ventricular, que va a fallecer. Entonces, lo primero que se encuentra es ondas T picudas, simétricas, altas, y si se le deja progresar se va a ir ensanchando el QRS hasta deformarse y llegar a la fibrilación ventricular. Entonces, si a un paciente nefrópata, usted, señora, usted se dializa así, cuando la última vez que se dializa, uy, no me dializaba hace 2 semanas, ¿por qué no? No tenía plata, doctor, me hiciste este trámite, ya. ¿Y por qué ha venido? No, es que me he desmayado. Se ha desmayado, sí, y me siento mal. Electrocardiograma, así, abajo. ¿Qué van a hacer? Uy, este ahorita me hace paro, porque ya hizo 5. Un 5 que probablemente por taquicardia ventricular. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, fíjense, miren, esas T. Altas. ¿Sí? Es altas. Y al final, el QRS se va a volver ancho hasta que el paciente va a tener un paro.
taller. El primero, desde lo más básico. Hemos aprendido a reconocer un ritmo normal, ¿verdad? El ritmo normal. Que sea un complejo QRS es regular, las distancias son regulares, ¿sí? Es positiva en 2, es positiva en 1, acá está, ¿sí? Es negativa en AB, Entonces, dicho esto, podemos afirmar que el ritmo es sinusal, ¿sí? El ritmo es sinusal. Entonces, nuevamente, positivo en 2, positivo en 1, positivo en F, negativo en ABR, precede al complejo QRS, es regular. Estamos hablando de un ritmo sinusal. Muy bien, la frecuencia cardíaca, a ver, todos con su, celu. Pero acá está fácil, ¿no? Voy a tomar en la derivación 2 los dos picos. ¿Sí? 1500 entre, ¿cuántos cuadraditos hay acá? 5 y 10. 1500 entre 10, ¿cuánto sería? 100. 1500 entre 10, ¿cuánto es? 150. ¿La frecuencia cuánto sería? 150 por minuto, ¿no es cierto? Entonces estaríamos en una taquicardia sinusal. El eje. El eje está acá, en 1. Ahí está el eje. Y si cae en 1, está en 90 grados. ¿Lo normal cuánto es? De menos 30 a 90 grados. A partir de 110 se considera eje derecho. ¿Está dentro de lo normal? Todavía. Pero está tirándose hacia la, derecha. Todavía está justo ahí, ¿no? Muy bien. Entonces acá vemos los segmentos. La onda P. Fíjense todos a la onda P. ¿Cuántos cuadraditos tiene? 1, 2, 3. ¿No es cierto? A ver, nuevamente. Acá está la base. ¿Sí? 1, 2, 3. Tiene 3 cuadraditos. ¿Es normal? ¿Sería normal? No, ¿no es cierto? ¿De qué estaríamos hablando? Si la onda P está aumentada en altura, me está diciendo que tiene, ¿qué cosa? Un crecimiento. ¿Crecimiento? Auricular derecha. Auricular derecha. Entonces valga este ejemplo para ver un paciente con taquicardia sinusal y crecimiento auricular derecho. No vamos a ver las otras, derechas. Aquí, vamos a ver, ¿es sinusal o no es sinusal? Vamos a ver. Veo una onda P acá. ¿Sí? Acá veo uno. Veo P, P, P. ¿La P es positiva o es negativa? La P es positiva. ¿Está precediendo el complejo QRS? Sí, lo activa, ¿no es cierto? PQRS, PQRS, PQRS. ¿Es regular? ¿Es regular? O sea, ¿las distancias son iguales? Sí, sí son iguales las distancias. ¿Es solamente positivo en 2? No, también es 1. También es F. Y es negativa en R. Entonces el ritmo es sinusal. ¿Cierto? El ritmo es muy bien. La frecuencia, voy a tomar acá 1, 5, 10, 15, 20, 22. 1500 entre 22, por favor, ¿cuánto es? 1500 entre 22, ¿cuánto? 68. Ah, entonces frecuencia 60. 68. El eje, vamos a ver, positivo en 1 y es negativo en F, ¿sí?
pero acá también parece que está la isoeléctrica, ¿no es cierto? Si uno es positivo y F es isodifásico, ¿cuánto es el eje? Ahí tiene su tablita. ¿Cuánto es el eje? ¿Lo vieron o no? ¿Le tomaron foto o algo? ¿No? ¿Cuánto sería? Cero, ¿no es cierto? Pero es un poquito más negativo, o sea, se aleja de F, se va hacia arriba. Corrigiéndolo sería menos 15 grados. ¿Sí? ¿Es normal? ¿Está normal el eje? Claro, porque el eje es de menos 30 más 90. Es un eje normal. Ritmo sinusal, frecuencia cardíaca normal, eje QRS normal. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más vemos acá? A ver, ¿qué le llama la atención? A la vista, la más alta, ¿no es cierto? ¿Qué cosa salta a la vista? ¿Qué cosa ven? A ver. ¿Hay ondas R altas o no? ¿Hay ondas T negativas o no? Sí, ¿no es cierto? Aquí. Ondas R altas, ¿verdad? ¿Sí? Ondas S profundas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos o no? Ya. Estas están frente al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿a qué huele? A hipertrofia ventricular izquierda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene ondas R altas frente al ventrículo. Esto le está mirando la cabeza al vector. ¿Quién le mira la cola al vector? Las derivaciones derechas. ¿Y qué hacen las derivaciones derechas? Registran el mismo fenómeno, pero con una deflexión negativa. ¡Ah, doctor! Entonces, ¿le aplicamos un soplón labio? ¿Le aplicamos un soplón labio? ¡Claro! Porque no es suficiente, ¿no es cierto? Hay que certificarlo. Bueno, contemos entonces. ¿Qué dice Sokolov Layo? Vamos a sumar la altura de la onda R, la más alta. Entonces acá tenemos 5, en vez de 5. El Sokolov Layo modificado es 2 y 6, pares con pares. Y el Sokolov pelado, vamos a decirlo así, cuando la expresión, B1, el Sokolov original, y B5. Pero acá aparece más alto en B6, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer eso con lo modificado. Pares, 2 y 6. Contemos entonces. Acá está la isoeléctrica. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33. ¿Sí? 33. Tengo que sumarle aquí la S. 33. Aquí hay 5... 10, 15, 20, 25, 27, 30. Ah, 30 más cuánto será acá? 33, 63. ¿Cuánto es el Sokolov Layo? Mayor de 30. Exactamente. Entonces, mayor de 35. Entonces aquí tenía, que ¿cuál sería? Ah, ¿y la onda T cómo está? Venga. Pero ¿es simétrica o asimétrica? Es así, asimétrica. Lo que denominamos sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, ¡oh, doctor! Pero acá, mire acá el uno. Me llamaba la atención. ¿Qué cosa era? ¿Qué representaba la deflexión negativa más que la positiva de la onda P en B1? ¿Qué cosa me decía esto? ¿Qué era? ¿Se acuerdan o no? Era un criterio. ¿Qué cosa era? ¿De qué cosa tiene que ser? ¿Ah? Si es onda P, ¿qué cosa tiene que ser? Aurícula, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el componente negativo, cuando es más que el positivo, ¿qué me hace pensar? ¿Crecimiento auricular izquierdo o crecimiento auricular derecho? ¿Qué cosa se despolariza primero? ¿La aurícula izquierda o la aurícula derecha? La aurícula derecha. Entonces, si el componente negativo es mayor que el componente positivo,
¿Qué cosa me está diciendo? Que hay un crecimiento auricular izquierdo. Crecimiento auricular izquierdo. El componente negativo es mayor que el positivo. Entonces, ritmo sinusal, frecuencia normal, eje normal, hipertrofia ventricular izquierda con crecimiento, hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo y crecimiento auricular izquierdo. Y lo otro era crecimiento auricular derecho. Acá no tengo el aumento de la duración, porque dijimos que la onda T, cuando está aumentada en duración, ¿sí? Acá está duración, más de 3 cuadraditos, ¿no? No puedo contar bien, quizás 1, 2, 3, 3 y tantos, podría ser. ¿Sí? También es criterio de crecimiento auricular izquierdo, pero aquí sí es claro, ¿no? Acá es claro que hay una deflexión negativa que es mayor que la deflexión positiva siendo la onda. Muy bien, segundo electrocardiograma, entonces tenemos que es un ritmo sinusal con frecuencia cardíaca de 60 y tantos, dijeron, ¿no? Crecimiento auricular izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda y sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Seguimos. Uy, ¿qué es esto? Muy bien, lo primero, ritmo. Me voy a la derivación 2. Acá hay una onda P, ¿no es cierto? Acá hay otra onda P. ¿Sí? Esta es la derivación 2. ¿Es positiva la onda P o es negativa? Es positiva. ¿Sí? ¿Es regular? Sí, el ritmo es regular. ¿La onda T está precediendo al complejo QRS? Sí. ¿Es positiva? Sí. ¿Es regular? Sí. ¿Es positiva en 1? También. Fíjense. T, P. ¿Es positiva en L? Sí. ¿Es negativa en R? Sí. ¿El ritmo es? Sí. Nusal. ¿No es cierto? El ritmo es sí. Nusal. Frecuencia. Aquí vamos a tomar esto. 5, 10, 15, 20, 21. Acá empieza el 21. 1500 entre 21, ¿cuánto es? Please, 1500 entre 21. ¿Cuánto salió? ¿Ah? 71. Entonces el ritmo sinusal, 71 latidos por minuto. Eje, positivo en 1. ¿Verdad? Positivo en F. Entonces el eje está entre 0 y más 90. En el cuadrante 0 y más 90. Positivo en 1, positivo en F. La isodifásica, ¿dónde está la isodifásica? Más o menos está acá, ¿no? Porque aquí, fíjense, aquí es predominantemente positivo. Desde la línea isodifásica se cuenta. Desde aquí hasta acá más positivo. Desde aquí hasta acá. Positivo, acá negativo. Aquí es más o menos, no es totalmente isodifásico, pero acá es negativo, acá es positivo y aquí es positivo. Entonces aquí el F está en 30. 3, 30, ¿no es cierto? Porque el cuadrito dice, si es positivo es 1 y la isodifásica es 3, 3, eso es lo más papaya. 3, 30, ¿no es cierto? Y ahora sí lo pedimos corregir, 30 grados, pero este se acerca o se aleja a 3. Si es más positivo, quiere decir que está yendo hacia 3. 30. De 30 tengo que moverme hacia 3, o sea, tengo que bajar en sentido de las agujas del reloj. Si quiero ser exquisito y corregirlo, será a 15 grados. 45. El eje de QRS sería más 45 grados. Muy bien. Y mientras nosotros hemos estado desarrollando eso, estamos viendo algo, ¿no es cierto? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué cosa salta a la vista acá? Lo que le van a tomar en su examen seguramente. 15 veces. Acuérdense de eso. ¿Qué ven acá?
después se viene acá, y acá, y acá, acá, aquí, y aquí, ¿qué cosa ven? ¿Qué cosa hay? ¿Ah? Elevación del segmento ST, perfecto, está bien. ¿Qué es lo que marca la localización de la obstru? Porque también vemos depresiones, ¿o no? Acá está deprimido, ¿cierto? ¿El ST está deprimido o no? Acá está la isodifásica y acá hay una depresión, ¿sí? ¿Acá también está deprimido o no? Acá está la isodifásica y acá está el punto J, está deprimido. Entonces hay elevación y hay depresión. ¿Cuál es lo que marca la presión? La elevación. ¿Y dónde está la elevación? Está en 2, está en 3, está en ABF. ¿Dónde más? En 5. ¿No es cierto? Acá está la isodifásica, ¿sí? Acá está la isodifásica y acá está el punto J, elevación en 5. Y también hay elevación en 6. Entonces tenemos en 2, en 3, en 5, en 6, en ABF. Y depresión en 1, acá está deprimido, ¿sí? Acá está la isodifásica y debajo está el punto J, el ST deprimido, en 1, en 2, en 3. ¿Dónde sería el infarto? ¿Dónde es la lesión? ¿En qué cara? ¿Ah? Eso le he venido como 5 veces repitiendo, van a tomar examen eso. ¿Qué cara es? ¿Cara? Diafragmática. La cara inferior, ¿no es cierto? La cara inferior. La cara inferior. Inferior, ABF, inferior. ¿Pero solamente inferior? ¿Quién irriga qué coronaria irriga la pared inferior? La mayoría de las veces. ¿La izquierda o la derecha? Imagínese el corazón, ¿no? La derecha. Entonces, los infartos de cara inferior, ¿con qué se asocian? Con los postes, con los posteriores, ¿no es cierto? Y también con los laterales. Y el posterior, ¿hay B7, B8 y B9? No. ¿Cómo puedo saber si es un infarto posterior? Porque hay imagen en espejo. La imagen en espejo es 1, 2 y 3. Como si fuera B7, B8 y B9. A ver todos a mí. Está acá, ¿no es cierto? 1, 2. ¿Verdad? ¿Cómo lo ve 1, 2? Deprimido. Como si me traspasase una flecha. Como B7, 8 y 9, lo va a ver L elevado. O sea, lo que uno lo ve elevado, el otro lo va a ver deprimido, lo va a ver deprimido. Esa es la imagen en espejo, ese es ¿cómo se llama? El hallazgo de un infarto posterior. ¿Qué me tocaría aquí ahorita? Tendría que tomarle derivaciones derechas y derivaciones posteriores. B3R, B4R, ¿por qué? Porque si es la coronaria derecha, probablemente se esté afectando, ¿qué cosa? El ventrículo derecho. Conclusión, infarto del ventrículo, perdón, propiamente tendríamos que decir, es un síndrome coronario agudo, ST elevado, ínfero, póstero, porque está en póstero, y lateral, porque es B5, B6. Y se está ocluyendo la coronaria derecha, porque la elevación del ST en 3 es mayor que en 2. Hasta ahí avanzamos. Un infarto ínfero póstero lateral por oclusión de coronaria derecha. El ritmo, sinus. A ver, vamos a ver este electrocardiograma. Primero lo primero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en los electros? ¿Ah?
bien. Vamos a ver el ritmo. Derivación 2. Ups. ¿Este puede ser, doctor? Ah, aquí es este, lo que sea, este, uy, acá. No hay. Ah, no, acá mismo. Sí. ¿Y acá? Se desapareció. Ah, no, pero es 2-1. Vamos a ver 1. 1. Uy, acá no hay. ¿Y acá? Acá no hay. Pero acá debería ser igual, debería haber, ¿no? ¿Y acá? Tampoco. Ah, pero ¿es regular o no es regular? A ver, vamos a ver 2. Las distancias. Las distancias. No. No es regular, ¿no? ¿O sí? Ya, entonces aquí debería ser si es sinusal, positiva en 2, positiva en 1, positiva en L, negativa en R. Veo una onda P que me cumple esas características. Están precediendo, aquí debería, si fuera un sinusal, debería preceder al complejo QR, ¿se lo precede? No. Acá debería preceder al complejo QR, ¿se lo precede? No. Debería ser regular. ¿Es regular? ¿Es un ritmo regular? Ausencia de onda P, ritmo irregular. ¿Diagnóstico de? ¿Diagnóstico de? ¿De qué? Fibrilación auricular, porque también es ventricular, ¿no? Fibrilación auricular. ¿Y la frecuencia cardíaca? ¿Cómo la llamo? Vamos a empezar de acá. ¿Ya? Todos aquí. Entonces acá, 1, 2, 3, 4, 5. Un segundo, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Dos segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Tres segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 4 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 segundos, más o menos, ¿no? Capaz me pasé 1. Ya, en 6 segundos, ¿cuántos complejos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, más o menos. 10. ¿Cuánto sería la frecuencia? 100 por mil, entonces tendría un ritmo de fibrilación auricular a 100 latidos por mil. El eje es positivo en 1, ¿ya? Es positivo en F, entonces el eje está entre 0 y más 90, ¿cierto? Cuadrante inferior derecho, 0 y más 90, como lo hizo en fásica, aquí es positivo, aquí es positivo, aquí es negativo. Aquí es negativo, aquí es negativo y aquí es positivo. Uy, aquí, ¿cuál es? No hay ninguno que es isobifásico. Pero tenemos que acercarnos al que llegue más a cero. Porque cero es isobifásico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que llega más a cero? Todas son positivos. Podría ser este, porque acá tiene 3, o podría ser este. Podría ser cualquiera de los dos. Vamos a ver si sacando cualquiera de los dos me sale el mismo eje. Si es 3, ¿cuánto es el ritmo? ¿Cuánto es el eje entonces? 30. 30. ¿No es cierto? Así, fuerte y claro. Uno positivo y isobifásico en 3, 30. ¿No es cierto? 3, 30. Pero es negativo. Es negativo. Si es negativo, el eje está en 30 grados. El eje está en 30 grados, pero es negativo, quiere decir que se aleja de la derivación 3, ¿verdad? Y 3 está abajo, ¿sí? 3 está abajo. Si se aleja de 3, ¿cuánto sería entonces? ¿Cuánto sería el eje? Es 30, claro, pero hay que corregirlo, porque este es más negativo, se aleja de 3, se huye de 3. ¿Cuánto sería? 15 grados, ¿no es cierto? Sería 15 grados. No sé, no podría ser 30 porque sí es. Perdón, no podría ser 45 porque 45 me estoy acercando a 3. Tendría que ser 15 porque 15 me estoy alejando de 3. ¿Y por qué me alejo? Porque es negativo, ¿verdad? Entonces el eje, ¿cuánto estaría aquí? Más 15 grados, ¿sí?
Doctor, ¿y por qué no fue en F? Vamos a ver F. Si es F, positivo en 1 y solifase en F, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el eje? Según la tablita, ¿cuánto es? 0, ¿no es cierto? Sí, pero es positivo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir positivo? Que se acerca a F. ¿Y F dónde está? F está abajo. ¿En cuánto me acerco? ¿Cuánto sería el eje? 15 grados. Si lo saqué en 3, salió en 15 grados. Si lo saqué en F, salió 15 grados. ¿Cuánto es el eje entonces? Más 15. ¿Y ese eje está entre 0 y más 90? Sí. Entonces no me equivoqué. El eje es 15 grados. Conclusión, fibrilación auricular, 100 por minuto, eje en 15 grados. A ver, el de aquí. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que buscar, ritmo. Muy bien, buscamos la onda P. ¿Tiene P aquí? No, 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 no tiene onda P. No tiene onda P en 2. ¿Tiene onda P en 1? No, 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 no tiene onda P en 1. No tiene onda P en 1, no tiene onda P en 2, no tiene onda P en F, no tiene onda P negativa, perdón, onda P positiva en 1, positiva en 2, positiva en F, negativa en R. ¿Tiene? No tiene. ¿Es sinusal? No es sinusal. Debe que no tiene onda P, no es sinusal. ¿Qué ritmo de motor? Vamos a ver. Primero hay ausencia de onda P. Frecuencia cardíaca. Aquí voy a tomar la que está abajo. 5, 10. ¿No es cierto? 5, 10. 1500 entre 10. 150 por minuto. Entonces tenemos un ritmo que no tiene onda P visible. No se ve una onda P. ¿Es regular o no es regular? ¿Es regular? Sí, es regular. Las distancias son iguales. Van a 150 por minuto, pues veces angostos, en este caso es angosto, sin ausencia de onda P. Primero, ¿es una taquiarritmia o no? Claro, más de 100, está aquí, arritma. Va a 150 por minuto. ¿Regular? Sí, regular. ¿Se ve actividad auricular? No se ve actividad auricular. ¿Qué arritmia sería entonces? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tratamos? Tratamos fibrilación auricular, ¿cierto? No, esa no, porque es irregular. Después tratamos, dijo, aleteo, el megalodón, el tiburón, no, tampoco, ¿cierto? ¿Y después qué valemos? La otra, pues la única, ¿cuál era? Taquicardia supraventricular paroxística. ¿Sí? Entonces vendría a ser una taquicardia supraventricular paroxística. No se ve las ondas P. ¿Y por qué no se ve las ondas P? Porque están metidas, vamos a ver si las podemos ver mejor. Aquí, acá debería estar la onda P. La mayoría de taquicardias supraventriculares, las que son más frecuentes, no se ve la onda P porque la onda P está metida acá, dentro del complejo QRS. Aquí podría ser esta onda S, aparentemente, miren, puede simular a una onda S, poniéndolo más grande. Esta podría ser su onda P que está metida. Vamos a ver si la vemos en la precordial de 1. ¿Por qué en la precordial de 1? Una pseudo R', se ve ahí. ¿Sí? Acá está. Esta es la onda P. Que parece una onda de R'. Acá estoy ¿cómo se llama? Ampliándolo, pues, ¿no? Fíjense, ¿ven? Acá. Y acá es un ritmo regular, pero la onda P tiene que estar antes del complejo QRS, ¿o no? Para que sea sinusal, claro, porque la onda P precede al complejo QRS. Este es posterior. Y
y está simulando una onda R' B1 que no es, y abajo una onda S, taquicardia de reentrada del nodo aurículo ventricular, caracterizada por frecuencias cardíacas altas, una pseudo S en 2, una pseudo R' en 1, ritmo regular, ritmo regular. Seguimos avanzando, nos queda poco, vamos a acabar de estar. Ajá, ¿este qué es? Está feo, ¿no? Ya, cuando están feos, doctor, ese metro está feo. Ya, cuando es feo, ¿qué pasa? Por el criterio de fealdad, ¿no? Así se le dice, bizarro, pues, ¿no? No hay una diferencia entre el QRS que todos vemos. Primero, entonces, el ritmo es sinusal. Acá hay una flechita, porque eso ya lo dejamos al cardiólogo, que hay actividad auricular, pero la actividad auricular está aquí señalada, ¿sí? Que está aquí, se puede ver también aquí, acá, hay una disociación auriculoventricular. Ya cuando voy diciendo disociación auriculoventricular, ustedes dicen, ajá, si hay disociación auriculoventricular, ¿eso tira para qué? Para una taquicardia ventricular, ¿cierto? Vemos el eje. ¿Cuál es el eje? O sea, es un ritmo ventricular por el QRS ancho que tiene, porque hay disociación auriculoventricular que tiene. Negativo en 1, negativo en F. ¿Sí? Este es el QRS. Negativo. Si es negativo en 1 y negativo en F, ¿dónde estaría el eje? ¿En qué cuadrante? Entre menos 90 y más menos 180. Superior is izquierdo. Superior izquierdo. También es criterio para taquicardia ventricular. Y este tiene una morfología de RR', pero la R' es menor que la R, la oreja de conejo. Y la oreja de conejo se ve en taquicardia ventricular con imagen de bloqueo de rama derecha. Pero yo le dije, si quiera berrequei, ¿no? Berrequei, le dije, ¿no? Berrequei, de R. ¿Sí? De A, B, R. En berrequei, ven si es positiva la onda R, y aquí es positiva la onda R, R positiva. El complejo es R positivo, taquicardia ventricular. Y este criterio de R pequeña y S también es taquicardia ventricular. Tiene varios criterios. El eje, la disociación auriculoventricular, la R que es positiva en ADR, la oreja de conejo, R mayor que R', y R minúscula con S ensanchada en B6. Taquicardia ventricular. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? Acá está 300... 150, acá hay 5, 7, 1500 entre 7, ¿cuánto es? 1500 entre 7, please. 1500 entre 7, ¿cuánto? 240. 214, este paciente está cerca ya, presenta 5. Este último creo que es este. Muy bien, aquí ¿qué vemos? El ritmo. P positivo, ¿no es cierto? Aquí en 2, P positivo, ¿no? Sí. P positivo, P positivo, P positivo. En 2, P positivo en 1, P positivo en F. P negativa en R. P negativa en R. Entonces, ritmo. P crecía complejo QRS. RS es regular. Ritmo, ritmo sinusal. Es un ritmo sinusal. El eje, positivo en 1, negativo en F. Positivo en 1, negativo en F. El eje está entre 0 y menos 90. Positivo en 1, negativo en F. En el cuadrante superior derecho. Positivo en 1. ¿Y la isodifásica dónde está? ¿Cuánta vez es básica? 2, ¿no es cierto? Y si está en 2 y 1 es positivo, según la tablita, ¿cuánto le corresponde? ¿Cuánto es el eje? Menos 30, ¿cierto? Pero es un poquito más negativo. Se aleja de 2 y
2 está abajo. Si se aleja de 2 y salió menos 30, se aleja, quiere decir que se vuelve más negativo. Corrigiéndolo entonces en 15 grados, ¿cuánto sería? Menos 45 grados. Ritmo sinusal, FQRS, menos 45 grados. Muy bien, ¿qué vemos acá? Acá hay una R embrionaria. Una rayita nomás hay, ¿no es cierto? Debería durar por lo menos cerca un cuadradito. ¿Tiene un cuadradito de duración? No. S profunda. S profunda. ¿Sí? S profunda. ST elevado, ST elevado. Vemos uno. ¿Cómo es uno? Uno es ancho. ¿No es cierto? ¿Sí? Una R ancha en 1, una R ancha en L, en B5 y en B6. Y acá tiene una T negativa en 1, T negativa en L. Siempre hacemos parejas, 1, L, 5, 6. 1, 2 porque son derivaciones izquierdas. 1 y 2, perdón, 1 y 2, primordial de 1, intermordial de 2 porque son derivaciones derechas. 1 y L porque miran la misma cara lateral, B5 y B6 porque miran la misma cara lateral. Hallamos compatibles con... Tiene QRSH, ¿no es cierto? Tiene por lo menos unos 3 cuadraditos, estoy viendo. 3 cuadraditos de duración. ¿Quiénes prolongan el QRS? Ah, perdón, ¿la frecuencia cardíaca la hallamos? 300, 150, menos de 7. 300, 150, 100, 11. 1500 entre 11, ¿cuánto es? 1500 entre 11. ¿Cuánto? 1500 entre 11. 136. Ya. 1500 entre 11, 136. Taquicardia, ¿no? ¿Es ventricular? No, no es ventricular. ¿Por qué no es ventricular? Porque el ritmo sinusal, ¿no? Hemos visto que el ritmo es sinusal, ¿no? Porque hay una onda P que precede al complejo QRS, que es regular. Es un ritmo sinusal. Es una taquicardia sinusal. Doctor, ¿y por qué está ancho? Ahora, ¿quiénes son los que producían QRS ancho? Las taquicardias ventriculares y los trastornos de conducción. Y los trastornos de conducción teníamos bloqueos de rama. ¿No es cierto? Los bloqueos de rama completos. ¿Cuáles son los bloqueos de rama? Bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha. ¿Qué morfología tendría este bloqueo? ¿Izquierda o derecha? La derecha, ¿por qué se caracteriza? Porque en las derivaciones derechas se ve qué cosa. R prima. ¿Tiene R prima? No, esta es una R embrionaria. La R prima tendría que venir acá. No tiene RR prima. Si no tiene RR prima, no sería bloqueo de rama derecha. Pero tiene una R embrionaria en B1, en B2, S profunda en B1 y B2, ST elevado y R ensanchada. Bloqueo de rama izquierda. Entonces tenemos una taquicardia sinusal con bloqueo de rama izquierda. Acá. ¿Qué vemos aquí? P que precede al complejo QRS, ¿verdad? P positiva en 2, P positiva en 1, P positiva en F, P negativa en R. ¿Ritmo? Ritmo sinusal. Frecuencia, 300, 150, 100, 100 por minuto. Ritmo sinusal a 100 por minuto. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que se ve? ¿Ah? ¿Qué cosa hay acá? Mira, acá se ve mejor. ¿Se ve? Elevación del ST. Muy bien. ¿Dónde? En 1, en 2, en L, en B1, en B2, en B3, en B4, en B5, en B6. En múltiples derivaciones. Las ondas R están conservadas, las
las ondas R que están concentradas. ¿Hay depresiones del ST que son recíprocas? No hay depresiones de ondas del ST que son recíprocas. Y acá hay una desviación del PR hacia abajo, una depresión del PR. Lo vimos que aquí hay una depresión del PR. ¿Compatible con? ¿Compatible con? Pericarditis aguda en su fase 1. Aquí, P positivo, pero acá me olvidé de ella de veje, ¿no? Positivo en 1, acá está, isodifásico en F. Si es en F, ¿cuánto es el eje? Positivo en 1 y la isodifásica está en F. F es 0. 0. P positiva en 2, P positiva en 1, P positiva en F, en L, negativa en R. Precede al complejo QRS, precede al complejo QRS. Es regular, es regular. Ritmo sinusal. Ritmo sinusal. Positivo en 1, negativo en F. Entonces, el eje está ahí entre 0 y menos 90. Y la isodifásica está acá, en R. Si está en R, la isodifásica está en R, ¿cuánto sería el eje? Según la tabla, es positivo en 1 y es isodifásica en R. Según la tablita, ¿dónde estaría el eje? Menos 60. El eje del QRS es menos 60. Y aquí sí vemos esto, en B1. ¿Qué estamos viendo en B1? R. R', ¿no? Acá R, R'. La E es ensanchada en 6. Debería estar, ajá, es ensanchada en 1, es ensanchada L. Y acá también tiene una, el componente negativo es más profundo, ¿no? Es la onda P. ¿Qué significaría este hallazgo? Solo este hallazgo, ¿qué significa? Es la onda P, ¿no es cierto? Crecimiento auricular izquierdo. RR prima, bloqueo, derrama derecha. ¿Sí? Y el eje menos 60, ¿cómo lo catalogamos el eje menos 60? ¿Es normal? ¿Cuánto es lo normal del eje? Menos 30 más 90, ¿no es cierto? ¿Y menos 60 es normal? No. Entonces, ¿qué diagnóstico tendría? Los que desvían el eje a la izquierda en mi bloqueo ante anterior. Entonces tenemos bloqueo de rama derecha, vamos a asumir que mi bloqueo anterior tendría que ser un bloqueo bifascicular. Bloqueo bifascicular. O crecimiento auricular derecho. Y este creo que es el último. Este es el último. Ya. Tenemos entonces P que precede al complejo QRS positivo en 2, P que precede al complejo QRS positivo en 1, es positivo en F, en L, es negativo en R. El ritmo es sino la frecuencia cardíaca, acá voy a hallarla, 5, 10, 15, 20, 22, porque no es 1500 entre 22. ¿Cuánto? 78. 68. Ritmo sinusal 68 por minuto. Eje positivo en 1, positivo en F, entonces está entre 0 y más 90. Isodifásica en L. Si está isodifásica en L, el eje es más 60 grados. ¿Normal? Normal. ¿Ritmo sinusal normal? Normal. ¿Frecuencia 68 normal? Normal. Ritmo normal, frecuencia normal, eje normal. La progresión del B1. B1 debe haber una R que representa al vector septal de despolarización. La onda R va creciendo. Aquí se hace más alta, más alta, más alta, más alta. La progresión es adecuada. Hay una adecuada progresión. ¿Es normal? Normal. Las ondas T deben ser positivas en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es normal? Normal.
puede ser negativo aquí, puede ser negativo allá, este no es el caso, acá todo es positivo, entonces estamos que la despolarización es normal, la repolarización es normal, el eje es normal, el ritmo es normal. Este es un electrocardiograma normal. Bueno, señores alumnos, con esto hemos terminado la clase del taller. Es muy agotador. No se pueden cubrir todos los extremos del electrocardiograma. Alguito les habrá quedado en su mente, alguna idea les habrá quedado de lo que es el electrocardiograma. Hay muchas cosas que se pueden deducir, ¿cierto? Una de ellas, ya resumiendo todo lo que hemos dicho, es las cosas sencillas que no se deben olvidar. Uno, el tamaño de la onda está en relación a la fibra muscular que atraviesa. Las ondas más grandes, más altas en R, más profundas en S, van a representar mayor masa muscular. Aumentan en crecimiento, hipertrofias, se profundizan en crecimiento, hipertrofias, disminuye la onda de R en dos y en cuanto a los síndromes coronarios agudos, ST elevados, ST no elevados. Lo que marca la lesión es el ST elevado. Recordar, 2-3 ABF, cara inferior. Y la cara inferior irriga la coronaria derecha y la coronaria derecha, la mayoría de veces también irriga la pared posterior. Y también la rama lateral. Por eso que es, y la pared libre del ventrículo derecho. Por eso que la rama derecha, cuando hay infarto de costal inferior, se tiene que tomar B3R, B4R, B7 y B8, que son fuertes. En cuanto a las arritmias, las más importantes, fibrilación auricular. Dos cosas. Irregular, lo primero, ausencia de onda, B, lo segundo. Lo otro, la taquicardia supraventricular paroxística. Al oído, ese ta 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 significa regularidad, frecuencia alta, y la mayoría de veces no se ve onda P. Esa es la taquicardia QRS angosto. ¿Pueden haber supraventriculares con QRS ancho? Sí, siempre y cuando haya bloqueo de rama completo. ¿Cuáles son los bloqueos de rama completo? Mis brazos, derecho, izquierdo, ¿no es cierto? Bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, QRS ancho 0,2. Asociado a una arritmia, que puede dar taquicardia supraventricular con aberrancia y taquicardia QRS ancho. Pero siempre, siempre, encuentren una taquicardia ventricular, perdón, una taquicardia QRS ancho, ¿qué van a pensar? En una taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario. Y terminamos con el electrocardiograma normal. Sus últimas palabras con referencia al electrocardiograma. No es su enemigo, es su amigo. Nos mata, nos quema, nos pulveriza. Cuando tengan bien la mano para decirle, hola amigo, nuevamente te veo. La primera causa de muerte en el mundo, ¿cuál es? La enfermedad coronaria. Entonces quizá alguno de ustedes puede salir cardiólogo, van a tener bastante chamba, van a tener bastante trabajo. Así que los animo a poder optar por cardiología en una de sus especialidades. Muchas gracias, señoras y señores.